Medellín se ha convertido en un epicentro de llegada de muchos migrantes de diferentes regiones del país, incluso de otras regiones del mundo. Estas personas vienen por diferentes temas políticos que se dan en el país, desplazamiento forzado, temas de violencia, que buscan llegar a la ciudad y ocupar esos espacios que no son de nadie o son baldíos. En el proyecto de mejoramiento integral de barrios es un proyecto que básicamente arranca para un tema de una repotabilización del agua, mejoramiento de redes de infraestructura para la gente que está habitando allí. Para nosotros un aliado fundamental en todo el proceso de mejoramiento integral de barrios fue la plataforma Autodex. Utilizamos InfraWorks porque es una plataforma que permite integrar sistemas de información geográfica, bases de datos, modelos provenientes de Revit, de Civil 3D y modelos tridimensionales de otras casas matrices que ayudan a conformar un gran modelo de superficie y poder ya tener obviamente como un detallado de la topografía que nos permitiera tomar decisiones en campo mucho más acertadas. Las comunidades siempre han sido muy reacias a aceptar los proyectos y todos estos modelos 3D nos ayudan mucho para que ellos entiendan verdaderamente cuál es la problemática que tienen en su territorio y la vulnerabilidad que viven cada día. Uno de los aspectos para que las cosas cambien acá en el barrio son las viviendas nuevas, porque eso nos da más seguridad a todos. Y en el momento que entré al edificio a mirarlo, yo tenía una tableta, entonces veía cómo estaban construyendo y veía a futuro cómo iba a quedar. Es algo muy diferente, muy emocionante. Sin duda, la tecnología es el aliado número uno de los proyectos estratégicos. Plataformas como Autodex son un gran beneficio y generan un impacto desde la etapa de la planeación, de la ingeniería, de la puesta en marcha y la ejecución de los proyectos, ya que transversalizan todos esos procesos y nos ponen en una articulación muy fuerte entre las entidades públicas, el gobierno en este caso, las entidades privadas. Yo trabajo acá gracias a este proyecto. Me levanto contenta, feliz, porque voy para el trabajo, porque yo sé que tengo un pan para mis hijos. Estos cambios de vivienda nueva nos han mejorado mucho la calidad de vida a muchos hogares. Es muy gratificante cuando llegas a una comunidad y te empiezas a dar cuenta de esos cambios positivos que empiezan a tener gracias a las propuestas urbanas y de planificación que estamos planteando. Estamos atendiendo una comunidad con bajos recursos económicos, pero que tienen un potencial social y humano impresionante y que en todo momento lo queremos potenciar.